¿Qué pasa, alonégenos, alonágenos, alonplayers, alonplayers? Alonplayers suena a mierda. Me tendré que inventar un saludo algún día porque todo el mundo tiene un saludo guay y el mío es hola, ya es que me doy. Bueno, vamos a empezar una nueva serie que se va a llamar Camacho 2.0. ¿Por qué Camacho 2.0? Porque me he creado aquí un personaje que lo he puesto que mide 1,50 m y me parece que pesa 150 kilos. Le he llamado a mi pequeño Camacho. Tiene un poco cara de Camacho, un poco de cara cabreado. Así que eso es lo que he hecho en esta serie. Como podéis ver, estoy a 10 de octubre. He comenzado totalmente en el paro. Y esta serie la haré como, cuándo y por qué me dé la gana. Y punto. ¿Sabes? Ya que me ve esto, el canal no tira para adelante porque no hay suscriptores. Pues voy a hacer lo que me salga de las narices. El caso es que aquí vamos a ver mi perfil. Aquí lo tenéis, de España, presión mixta, combinado, defensivo, bla 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 bla, ¿vale? Solo defensivo es lo que tiene más potencial. Y además de esto, aquí tenéis la información y la nacionalidad. ¡Español! ¡Soy español! ¿Vale? Mi pequeño Camacho va a ser la nueva serie que vamos a hacer. Y bueno, he estado esperando hasta el 10 de octubre para poder concretar una oferta, y aquí la tenemos, la del Bromley. Aquí ya podéis ver que he empezado, he estado en el paro del principio, bla 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 bla, y no quería que os tragáis toda esta parte porque la verdad es que con la preparación que tenía, tanto mental como psicológica, como la mía personal, tampoco es que sea toda la buena que tiene que ser. Así que este va a ser nuestro nuevo equipo, el Bromley. No sé ni qué jugadores tiene, me da absolutamente igual, ni siquiera sé la división que juega, por cierto. No tengo ni idea tampoco, pero bueno, voy a intentar coger esta oferta y a partir de ahí iremos viendo a ver qué tal. Vamos, ofrecer condiciones, cerramos. ¡Vamos! La oferta de trabajo ha sido aceptada y a ver si conseguimos avanzar y a coger este equipo. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya estamos aquí y, bueno, mensaje personal de Jerry Dolke. ¿Quién es Jerry Dolke? El presidente del Bromley. ¿Quién es el Bromley? Pues no tengo ni idea. Del Banarama National League. Oh yeah, Banarama. Banarama suena a Banana Brahma. ¿Qué? El caso es que vamos a empezar. Ya vamos a ver el equipo, va, ni que leche. En el próximo vídeo buscaré algo de información. País, Inglaterra. Apodo, Lily White. Y capitán, Rob Swain. Segundo capitán, Joe Anderson. Año de fundación, 1892. Muy bien. Región, Reino Unido e Irlanda. Guay. Y carácter de la plantilla bastante profesional, vale, bastante profesional, quiere decir que es profesional hasta que le salga de las narices. Valor estimado 500.000 euros, precio más alto de las entradas, precio medio de las entradas 20 euros, bueno, asequible. Precio medio de abono temporada 385 euros por el Bromley, madre mía, y abono 160, normal, con estos precios, pero estamos locos o estamos locos. Vale, plantilla. Oh yeah, motherfucker. Oh yeah, motherfucker. Qué mal empezamos, vamos a ver. Por valores, tengo aquí dos jugadores que tienen un valor de cero, a ver. Tú y tú, sois buenísimos. Y el mejor valorado es Steven Pinau, Moisés Emanuel, Max Power. Oh, Max Power, no, Sporter. Oh, pues para mí es Max Power a partir de ahora. Max Power. 2-3 meses de lesión para Max Power. Sam Long, ¿qué ha sucedido? Lee Mi-Chun, madre mía, voy a montar un equipazo aquí que os vais a quedar con las patas colgantes. Bueno, os voy a explicar cuál es la idea. La idea es llegar a la Premier, llegar al primer, a la primera división, pero seguiremos pasando por diferentes equipos. Esto lo voy a dejar así. Y estos primeros equipos, voy a ir pasando por diferentes equipos y lo que voy a hacer es, bueno, a ver hasta dónde llegamos. Llegamos con unas medias muy bajas y con una personal, mensaje personal de Jerry Dock. Hola Jerry Dock, ¿qué tal? Como parte de la visión del club, la directiva espera que te ceñas a las siguientes filosofías. Ajá, me interesan un montón tus filosofías, pero me importa un pepino. Vale, esta es la plantilla que tenemos. Vamos a ir al Bayern de National League, del cual, bueno, ya han jugado varios partidos. Nosotros... ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos? No me veo. Yeah, motherfucker. A ver, plantilla, 24 posición, ¿no? Bueno, como ya sabéis, estamos a 10 de octubre, así que 24ena posición. O sea, ni siquiera salía en el resultado, vale. Estamos aquí con 9 puntos y de aquí hay que sacar a este equipo. ¿Cómo lo voy a hacer? Ni idea. Tened en cuenta que estamos a 10 de octubre y no puedo fichar, aunque sí jugadores libres. Intentaré traerme a un jugador libre. Vamos a ver la táctica. A ver las... Uy, la táctica no hay nada. Vale, saltarse creador. Un 4-4-2. Bueno, visto lo que hay, vamos a ver la plantilla, vamos a ver las estadísticas.
Está líquida de liga, claro, evidentemente. Y el mejor jugador es Lee Knowles. Oh, bueno, este jugador no está mal. 35 añacos, ¿eh? ¡Olé! ¡Choca! ¡Vámonos! Resistencia a tope. Joe Anderson. Steve Pinau. Robbie Williams. No, Rob Swain. ¡Oh, Rob Swain! ¡Oh, Rob Swain! Ven a Rob Swain y pásatelo bien. Mujeres muy baratas, económicas. ¡Rob Swain! Solo para hombres. Vale. Esto por aquí. ¿Y tú quién eres? Ben Colwell. Madre mía, equipazo. Equipazo, yo ya lo veo, ¿eh? Yo ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Bueno, pues esta va a ser la liga que voy a empezar. Pensaba que ya está totalmente comenzada. Llevan 15 partidos de liga. No, solamente han ganado uno contra el Working. O Walking. Walking. Avery Walking. Avery Walking. Que va a sexta posición, Walking. Y nosotros estamos a 6 puntos de la salvación. Every walking, every walking. Every walking. Bueno, ya. Y hemos empatado bastante en casa, solamente dos fuera. Y todos los partidos de fuera, yo supongo que lo habremos perdido, ¿no? Además, tres en casa. Pues muy bien, pues vamos bien. Competiciones, partidos, prestigio en el club, fichajes, economía del club, filosofía y... Vale, pues con esto vamos a empezar. ¿Cómo voy a empezar? Pues no tengo ni idea. Vamos a ver los últimos partidos. Hemos ganado un partido y lo demás, empates y derrotas. ¡Vamos! Moral del equipo por los suelos. Preparadores, está todo lleno. Y solo puedo contratar a 4, más 4 ojeadores, más 2 fisios. Los fisios están por encima de la media. Los ojeadores también. Y aquí, pues, como yo estoy defensivo, puedo mejorar esto. Ya. Vamos a ver, entrenamiento. Individuales. Pedimos consejo. Bueno, se fue y se murió. Vale. Nell Smith va a ser mi compañero. 44 años, inglés. A ver, si tú eres el segundo entrenador del otro entrenador. Y tampoco lo has hecho muy bien, o sea que te tendría que echar, ¿no? Digo yo. Vale, pues bueno, simplemente os quería mostrar cómo iba a empezar. Voy a empezar ya ahora mismo. O sea, ya no, o sea, ya para mí, pero para vosotros otro día. Bueno, pues esto va a ser un reto sacar a Bromley de aquí y intentar llegar a lo más alto de la clasificación, porque vamos a intentar ir a por el ascenso. ¿A cuánto está el ascenso? O los puestos, o sea, la liguilla esta de clasificación. Ellos tienen 27 puntos y nosotros 9. 18. ¡Vamos! Creo que lo he dicho bien, no estoy muy seguro. Pero bueno, esto va a ser la serie que voy a hacer. Lo voy a hacer como me dé la gana, como me dé absolutamente la gana. Haré muchas locuras porque de perdidos al río y este equipo necesita un loco como yo. Un camachín. Un camachín necesita. Así que... Nada, espero que os haya gustado y... ¡Cuidado! Cuidado, no sé por qué he dicho cuidado, la verdad. Pero bueno, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!